Bienvenidos a Big Deal for You, donde encontrarás los mejores precios de la ciudad. Tenemos una gran selección de perfumes por tiempo limitado. Compra 3 y llévate uno gratis. Y hasta 40% de descuento en marcas originales. En ropa de hombre y mujer te damos el 30% de descuento en productos seleccionados. Además te ofrecemos colchas, cubrecamas y edredones al 50% de descuento. Estamos ubicados en la 6155 de la Jimmy Carter Boulevard en Norcross. Big Deal for You. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al resumen informativo de Mundo Hispánico. Les saluda Camila Daza y comenzamos de inmediato con las noticias más importantes. En Nueva York efectuaron un trasplante de cara y manos a un joven que sufrió un accidente automovilístico. La cirugía duró 23 horas. Pinch, small stuff, big stuff. Learn to squeeze, lift some weights, do a lot of cardio. Y en el centro médico de Langone, unos médicos le han cambiado la vida a Joel DiMeo al efectuar con éxito el trasplante de rostro y manos luego de un fatal accidente. En julio del 2018, el joven que hoy tiene 22 años sufrió un accidente automovilístico al quedarse dormido al volante y esto ocasionó que su automóvil estallara en llamas, por lo que sufrió quemaduras graves. And I had like little slits in my eyes, so it was like looking through like a chain fence. Su rostro y extremidades quedaron prácticamente derretidas, por lo que el proceso de recuperación física y psicológica no fue nada fácil. El trasplante de rostro y manos que se efectuó a Joey DiMeo fue liderado por el doctor hispano Eduardo Rodríguez, de los cirujanos plásticos más importantes de la Universidad de Nueva York. Tras pasar por esto y ver el resultado, el joven decide publicar su historia para alentar a más personas a tener esperanza. Siento que es un gran paso para la ciencia. Estoy muy orgulloso de ser parte de ello. Propone ley para garantizar acceso a créditos de vivienda a las personas que tienen DACA. El representante federal demócrata Juan Vargas presentó este miércoles un proyecto de ley para asegurar que los beneficiarios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia sean elegibles para préstamos federales de vivienda y créditos respaldados por las empresas paraestatales Fannie Mae y Freddie Mac. El acta de propiedad de vivienda para soñadores, de la que es coautor el también representante demócrata Pete Aguilar, tiene como objetivo calificar y proteger la elegibilidad de los beneficiarios de DACA, conocidos como soñadores, para recibir esta clase de préstamos. Específicamente, buscar asegurar que la elegibilidad para un crédito no esté condicionado por el estatus migratorio del beneficiario de DACA, si éste cumple todos los restantes criterios para obtener el préstamo. Y el gobierno de Biden reactivará centro para alojar a menores migrantes. Bienvenidos a Big Deal for You, donde encontrarás los mejores precios de la ciudad. Tenemos una gran selección de perfumes por tiempo limitado. Compra 3 y llévate uno gratis. Y hasta 40% de descuento en marcas originales. En ropa de hombre y mujer te damos el 30% de descuento en productos seleccionados. Además te ofrecemos colchas, cubrecamas y edredones al 50% de descuento. Estamos ubicados en la 6155 de la Jimmy Carter Boulevard en Norcross. Big Deal for You. La agencia que depende del Departamento de Salud y Servicios Humanos es responsable del cuidado temporario de los menores de edad que llegaron como migrantes sin la compañía de adultos y han sido detenidos por las autoridades de inmigración. La agencia ha aumentado su capacidad para alojamiento de inmigrantes a 13.200 camas, la más alta en la historia del programa, y se ha dado pasos críticos para encarar la pandemia que ha creado condiciones que limitaron las capacidades de los albergues licenciados por ORR. El informe señaló que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados tiene el compromiso de reducir el tiempo que los menores de edad pasan bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Asimismo, la agencia resaltó que hace esfuerzos para asegurar que los menores referidos por el Departamento de Seguridad Nacional al Departamento de Salud y Servicios Humanos sean ubicados en ambientes apropiados para los menores, priorizando la reunificación de las familias por delante de la detención o deportación.
La transferencia más expedida de los menores detenidos por el Departamento de Seguridad Nacional hace que sea prudente la preparación de un incremento en el número de camas disponibles en los albergues. Por ello, el Departamento de Salud y Servicios Humanos reactivará el centro temporario de la ciudad en Carrizo Springs para la ubicación potencial y el cuidado de menores no acompañados según sea necesario y al fin de cumplir con la ley, añadió la Oficina de Reasentamiento de Refugiados. La agencia planifica ubicar en el centro de Carrizo Springs a los niños mayores de 13 años de edad que hayan pasado por la cuarentena y no estén contagiados por el coronavirus. Y esa instalación acomodará aproximadamente 700 niños dentro del edificio. Se espera que los menores no acompañados sean transferidos a un patrocinador dentro de los 30 días después de su llegada a Carrizo Springs. Y manténgase conectado con Mundo Hispánico para estar al tanto de las noticias más importantes. Les informó Camila Daza y recuerde, Mundo Hispánico solamente está a un clic de la información. Nos vemos en la próxima. A Big Deal for You, donde encontrarás los mejores precios de la ciudad. Tenemos una gran selección de perfumes por tiempo limitado. Compra tres y llévate uno gratis. Y hasta 40% de descuento en marcas originales. En ropa de hombre y mujer te damos el 30% de descuento en productos seleccionados. Además te ofrecemos colchas, cubrecamas y edredones al 50% de descuento. Estamos ubicados en la 6155 de la Jimmy Carter Boulevard en Norcross. Big Deal for You.